Jorge Rolando Bauer, esta vez por Zoom. Sí. Y antes ¿me uno a ustedes? Él, antes de que entremos con Bauer, Bauer no tiene que referirse a esto. Sí. Bauer no tiene que referirte a esto, pero es bueno que veamos esta reseña. Esto fue, desde luego, antes de iniciarse el Mundial, porque tenía que ver con los trabajos de construcción del estadio, pero fue una situación que se dio, qué bueno conocerla. Migrantes procedentes... No tengo retorno, no sé si estoy en el aire. Estás en el aire, Bauer. Aquí se escucha bien. Es decir que, vamos a ver qué pasa por allá, pero aquí se escucha muy bien, Bauer, muy bien. Entonces... no poder estar compartiendo, acabo de terminar el primer partido de la mañana y siempre hay acotaciones que creo que pueden enriquecer a la audiencia, sobre todo a una audiencia como la que tiene Sol 106.5. Recién puntualizaba un anuncio de cuán importante es recoger la basura. ¿Por qué? Porque la ciudad es de todo. Y acoto esto porque los japoneses han vuelto a demostrar su sensibilidad social, su compromiso con el mundo. Los fanáticos japoneses que asisten al estadio, después de los partidos, recogen la basura que ellos generan. Y el mensaje que me permito compartir, lo que produce la selección de Japón en el Mundial, es digno de ser imitado, no solamente por los deportistas, por toda la sociedad. ¿Para qué? Para que nuestra ciudad, que es la de todos, esté limpia. Y pasando ya al tema meramente futbolístico, las cosas cambian radicalmente y, como bien lo decía Eduardo Galeano, la única religión que no tiene ateos en el mundo es el fútbol. Tal es así que esta mañana la selección de Irán derrotó 2-0 a Gales. ¿Y qué tiene de peculiar esto? Que Irán venía de ser vapuleada por la representación de Inglaterra 6-2. Y ahí tenemos también que recoger un mensaje y trasladarlo a todos nosotros. Podemos tropezar, podemos caer, pero levantarse es un deber, y sobre todo si somos deportistas y queremos ser triunfadores. Bien por Irán, porque hay un mensaje mucho más allá del meramente futbolístico. Me anticipo, compañeros, para decirles que el domingo salgo de madrugada para Guatemala, donde tenemos 2 horas de diferencia, y el lunes voy a estar comentando desde un país que tiene como ave representativa al Quetzal. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hago comentando lo del Quetzal? Es un ave emblemática extraordinaria. Es un ave que no puede vivir en cautiverio. Y qué lindo que sería que el mundo entero pueda convertirse en un ave como el Quetzal, para que nunca tengamos la necesidad de vivir en cautiverio. Yo no sé si podemos hacer esto interactivo, amigos del Sol. Sí, Bauer. ¿Algún comentario sobre la suerte que ha corrido Argentina? ¿La suerte o la desgracia? Bueno, lo que usted quiera. Hizo ser suave bueno, contigo, Bauer. Sí. La mejor manera de transformar un sueño en una pesadilla es jugar contra Arabia Saudita. Si no, pregúntenselo a Messi. Bauer, la jornada de ayer nos regaló una quizá de las mejores jugadas en lo que va de Mundial.
mira cómo se ríe, que fue el uno de los dos goles de Richarlison, el joven que promete muchísimo, de Brasil. Brasil le ganó con su ofensiva a Serbia 2-0, pero también tuvo bajas importantes. ¿Tú estás de acuerdo con que ese gol, yo no sé si es tijera o chilena, de Richarlison, es hasta ahora la mejor jugada del Mundial de Qatar? Sí, mira, Brasil es sinónimo de juego bonito. Y cuando uno observa ese tipo de jugadas que tienen un componente artístico, que tienen un componente atlético, que tienen un componente de efectividad, indudablemente llegamos a la conclusión que Brasil es arte hecho fútbol, o el fútbol lo convierte en arte. Definitivamente para mí es uno de los goles más bonitos. El segundo, mérito del jugador de Arabia Saudita contra Argentina. Pero, si me permiten, voy a hacer una especie de sinopsis de lo que han producido los 7 campeones del mundo que ya han actuado en Qatar 2022. De los 7, 4 han ganado de manera convincente. 1 empató de forma sorprendente, Uruguay, y 2 perdieron de manera denigrante, Alemania y Argentina. ¿Cuál es su favorito ahí en el estudio? Bueno, nosotros le vamos a seguir apostando a Brasil, aunque yo no sé qué tú opinas de la lesión de Neymar en el tobillo, si es de consecuencia, si es grave, si es de preocupación o si es de día a día. Es una lesión grave, pero la medicina deportiva aplicada al fútbol tiene recursos como para recuperarlo. Y todos aquellos que piensan que los futbolistas ganan mucho dinero, imagínense ustedes el esfuerzo e imagínense ustedes cómo tiene el tobillo Neymar. Si usted, cuando va caminando y se tuerce el tobillo, va al doctor y lo primero que le dice, 21 días de reposo. Pero ¿saben qué? En 3 días más Neymar tiene que volver a jugar. Son atletas consagrados, son súper atletas, son súper profesionales y hay que respetarlos, hay que alabarlos, como es el caso de Cristiano Ronaldo. 37 años, entró en la historia del fútbol porque ha marcado en 5 Copas del Mundo de manera consecutiva y eso solamente está reservado para los grandes. Así es. Y bellísimo el uniforme de Portugal de la selección. Para mí el más bonito que he visto de todas las delegaciones. Sí. Bauer, te quería comentar al principio. Esto fue previo, ¿no? Al inicio, porque estamos hablando de los trabajos del Estadio Jalifa y de otras áreas. Pero se ha denunciado que hubo 1.700.000 trabajadores migrantes, que eran de Bangladesh, de la India, de Nepal, y hay muchas quejas sobre la precariedad en las condiciones laborales en las que realmente se desempeñaron estos trabajadores. Dice que algunos son objeto de trabajo forzado, no podían cambiar de trabajo, no podían salir del país y tenían que esperar meses para cobrar sus salarios. Entonces, que hubo esta denuncia de fondo antes de iniciar el Mundial de las condiciones precarias de estos migrantes que fueron a trabajar a Qatar a propósito de este Mundial. Bueno, no soy especialista en trabajo. Esa era el área del ex vicepresidente, señor Albuquerque. Yo me voy a permitir contestar de una manera folclórica. Cuando los dominicanos llegan a Estados Unidos, no los hacen hospedar en el Hyatt. Cuando los trabajadores haitianos vienen al país,
no lo llevamos a un resort de Punta Cana. Es decir, que todos aquellos que son llevados a trabajar de países periféricos, de países con condiciones más lamentables de las que viven en Qatar, sí, trabajan duramente, pero creo que se trata de una campaña en contra del poder económico de Qatar, en contra de un país árabe, en contra de un país árabe musulmán, en contra del Medio Oriente, y lógicamente todo esto provocado porque Qatar, de una u otra manera, le ganó la sede a Estados Unidos. ¿Quién se pregunta si los trabajadores que van a cosechar naranjas a la Florida los hacen dormir en aire acondicionado y les dan un masaje a la mañana antes de ir a cosechar naranjas? Yo no encuentro a nadie. Bien, pues muchas gracias, Bauer. Bauer, ¿dónde estás en estos momentos? Estoy terminando de salir del estudio, estoy en CDN, aquí en frente a Leche Rica, y estoy preparado para salir a la jungla con los tapones. Ah, okay. Bueno, sí, eso es un caos. Creíamos que ibas a buscar visa, te íbamos a remitir ahí donde un amigo. Me voy a Guatemala. Gracias, Bauer, gracias. Qué bello, Bauer. Que Dios le bendiga. Gracias.